En la provincia de Santa Fe existe un pueblo que fue fundado con 33 calles, trazadas en un ángulo de 33 grados con respecto al norte franco. Es un dato curioso, pero no es casual. Se trata de Zenón Pereira, un pueblo fundado y construido por masones a finales del siglo XIX. Un lugar que desde hace pocos años se ha venido conectando con sus orígenes, y que ofrece un circuito que recorre su patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. El recorrido comienza en la antigua estación de ferrocarril, punto neural de la fundación y el desarrollo del pueblo, para luego visitar el galpón de Contardi. Desde su construcción en 1891 es un galpón de cereales con pinta de templo o lugar de tenida masónica. Se cree que cumplía esa función por los símbolos que adornan su fachada. En el almacén de ramos generales de Domingo Contardi, donde hoy funciona el Museo Bucci, se observa la primera medalla masónica, un círculo o un sol con tres rayos que ilumina la casa de sabiduría y protección. En el edificio de la Sociedad Italiana es interesante mirar el proyecto que está en el cartel informativo. Si se hubiera realizado la fachada que estaba en el proyecto, llena de triángulos y medallas, el carácter masónico hubiera sido mucho más claro. Las casas más antiguas de Zenón Pereira están cargadas de simbología masónica. En el almacén de los Gagliardi se pueden ver los dos leones que custodian los secretos de la masonería, las columnas corintias y hasta un escudo de protección. En la fachada de la casa de Juan Falco, bellamente restaurada, se destaca la medalla masónica y el escudo protector, entre otros símbolos. Hay que detenerse un buen rato en la casa que construyó Adolfo Zurbriggen, donde hoy funciona la escuela secundaria. Está muy cargada de símbolos masones, como las medallas en los pilares de las rejas, las columnas del Templo de Salomón y los tres escalones del pórtico. En la parte más alta hay un rectángulo que parece un mandil, el delantal que se utiliza en las tenidas masónicas, y está flanqueado por los dos copones que simbolizan lo amargo y lo dulce de la vida. La Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos y la Biblioteca Popular es otro punto relevante, sobre todo por la cornisa que representa la cadena fraternal que une a los masones. Al lado está la casa de Francisco Zurbriggen. La fachada concentra la mayoría de los símbolos. En las rejas, las puntas son flamígeras. El ingreso entre columnas es similar al templo del rey Salomón. Hay muchos detalles más, pero hay uno que no deja lugar a dudas: la escuadra, el compás y el ojo que todo lo ve que se observan antes del techo. La iglesia de Zenón Pereira es una de las más lindas de los pueblos de Santa Fe y tiene algunos detalles singulares. La torre, que suele estar en el frente, se construyó como a un costado, en la parte de atrás. Es como si estuviera de espaldas. Al terminar un circuito que tiene mucho de hipótesis, secreto y misterio, queda la certeza de que vivimos entre símbolos y la sensación de que cambia para siempre la forma en que se mira una vieja casona. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. ¿Ganás? ¡Ganamos!